Vamos a cruzar esta puerta en 3, 2, 1. Ahora. Este es nuestro primer aldeano. Vamos a bautizarte, Fred. Bueno, no te llamo Fred, pero te vas a llamar Fred. Yo, Brian, te nombro Fred como mi primer aldeano y mi primer ciudadano de mi estado. ¡Felicidades, no. Fred! ¡Tum, tum, tum! Ahora sí que ya está de día, pues vamos a conocer nuestra aldeita y dar nombres. Este es nuestro segundo aldeano, es el que da las cosechas, el granjero. Este tiene otro nombre, tiene un nombre de segundo. Pongámosle segundo, busquemos la etiqueta de segundo. Yo, Brian, te nombraré segundo. Tienes la cara de segundo, además fuiste el segundo ciudadano. Listo. Este man es fariseo y este ponemos de Judas. Se suponía que ya lo tenía en al máximo. Y pa, de una aparece de la nada. Quiere dormir, pero este robado no le deja. Este pongámosle Judas. No te vayas. ¿Ves? No quiere ni quiere nombre. Grosero, ¿no? Una vez te va a nombrar antes que te muevas. Yo, Brian, te he nombrado Judas. Eres Judas el segundo porque te me has fariseado. Aquí estás, papu. L no tiene nombre. ¿Nombre? ¿Por qué no tienes nombre? ¡Él no tiene nombre! ¿Lo nombramos a otro? Bueno, este pongámosle entonces. Solo dice A, pongámosle A. Ya que solo dices A, te llamaré A. Eres A. Otro papu que es buena nota es el bibliotecario, este papu de aquí. Este es el que tengo al máximo, pero creo que quiero nombrarle mejor a este, que no tengo al máximo, porque este me está dando libros. Tercero, pongámosle. No, te nombro tercero. Yo, Brian, te he nombrado tercero. Miren. Este me da libros, por eso quería dejarle, porque me da libros encantados. Pero este también me da ganas de nombrarle, pero no sé. Veamos si me sobran etiquetas. Uy, mi mapero, no. Vos tienes cara de Titi, porque vos eres buena gente. Titi, te he nombrado Titi a ti. Titi, tú eres el que me da los mapas. Otro que he decidido que es sumamente importante nombrarlo es nuestro brujo, hechicero, lo que sea. Este man es medio bravo, pana, pero es bailarín. Mejor pongamos de Lucho. Uy, ya tiene la etiqueta. Creo que eso es todo por hoy. Todo por este video. Espero que les haya gustado. Y otro día les muestro todo lo que he conseguido. Miren, ahí están nuestras pertenencias. Tenemos full esmeraldas. Les he estado haciendo bastante estafa a estos aldeanos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Si quieres hacer una aldea, no te preocupes, es sumamente fácil. Puedes hacer con zombies, pero eso sí, asegúrate de protegerlos, porque los ataques de los aldeanos malvados los pueden matar y destruir tu aldea. Eso es todo por hoy y gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.